porque el Señor está aquí. En esta iglesia hay poder porque el Señor está aquí. La tierra tembló, el monte se estremeció y la gloria de Jehová cayó en el Sinaí. La tierra tembló, el monte se estremeció y la gloria de Jehová cayó en el Sinaí. En esta iglesia hay poder porque el Señor está aquí. En esta iglesia hay poder porque el Señor está aquí. Allá en el Pentecostés aquel fuego descendió y el Espíritu de Dios allí sus dones repartió. Allá en el Pentecostés aquel fuego descendió y el Espíritu de Dios allí sus dones repartió. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. En la casa de Cornelio aquel fuego descendió. En la casa de Cornelio aquel fuego descendió. Y Pedro también pidió el Espíritu de Dios para poder trabajar en la viña del Señor. Y Pedro también pidió el Espíritu de Dios para poder trabajar en la viña del Señor. Y también San Juan Bautista de aquel fuego nos habló. Y también San Juan Bautista de aquel fuego nos habló. Mas el que viene tras mí, ese es mayor que yo. Con fuego bautizará en Espíritu de Dios. Mas el que viene tras mí, este es mayor que yo, con fuego bautizará en Espíritu de Dios. Las dos alas del Evangelio, alabanza y palabra. En esta casa de oración también la corte aquí está. En esta casa de oración también la corte aquí está. Cantándole al Dios de Abraham, cantándole al Dios de Isaac, también al Dios de Jacob, que con nosotros aquí está. Cantándole al Dios de Abraham, cantándole al Dios de Isaac, también al Dios de Jacob, que con nosotros aquí está. Yo con esta alabanza hoy te vengo a saludar. Yo con esta alabanza hoy te vengo a saludar. Hemos venido a visitar en el nombre del Señor, a alegrar tu corazón con los ángeles de Dios. Hemos venido a visitar en el nombre del Señor, a alegrar tu corazón con los ángeles de